de Return or No Return en The Return or No Return in the Sky for the People of the Return. No de 3060, sino de 4060 Chambers of the Imperial the Spatial March in the Colon Nuclear Putin Mancha of the Corse Caracol Pelot Endgame Mustafa, camello lleno de joroba con agua, el inglés es una mierda y todo el mundo tenía que hablar estorquiano. Croquis, este tema se llama croquis, croquis de piezas. Y esto se llama... piecerío. Hay mucha gente que se parece a Donald Trump. Y yo tengo 10 o 12 guardados. Y se parecen todos un poco. Uno se parece la espalda, otro la pierna. Piecerío de Donald. Y los uno todos, y hago uno. Pato bueno. Junto, junto, junto los dos. Donald bueno. Morro de Obama. Unión. Sobre todo, unión. Morro y color. Le pongo morro y color de Obama. Y piecerío. Y pelo de la que le chupa el rabo a Bill Clinton. Trozos de aquí, trozos de allí. Y la mancha de Gorbachov va en un tobillo. Cabeza de Trump. Y todo se agita. Se agita bien. Y se deja el sol. ¿Y qué sale? Sale... juntas, sale Donald, el bigote de Aznar y la ceja de Zapatero. ¡Ey, Putin inmortal! Y todo junto. Y la sangre de Putin, y vive para siempre. Y lo pego todo, y pego la rodilla de Kennedy en el ojo de OJ, en el coche de Lady. Todas las piezas las tengo metidas en el maletero y luego las saco debajo del túnel y las uno. Y sale Donald. Tengo partes guardadas, pero no sé los dueños. Se me pierden los dueños. Tengo partes, pero no me vienen los dueños. No me acuerdo de los dueños. Tengo cejas de Zapatero. Bigote de Aznar, morro de Obama, cabeza de Trump o de Donald. Y pico de Donald, de pato. Y tengo de todo. Y sale la tierra de Ronald Reagan. Huevo rojo de Putin, huevo rojo de Putin de mancha. Sale los guardo Donald al sol para que se pudran. Mancha de Putin, cabeza de Gorbachov. Hay quien los guarda en una nevera, pero no es mejor al sol y que se pudran. Y Merkel, Merkelada de presidentes, Merkelada de presidentes. A la Merkel y la derrito. Y lo junto todo con Merkel. Merkel es lo que mejor pega. Contacto extremo. Mejor que el superglue. El envasado en 2 centilitros. Y lo pego todo, no hace falta ni un poco. Se pega solo con abrir el bote. Abres el bote y se pega. Donald, Donald, te vigilo.
Donald, te vigilo. Estoy en la cisterna. Y... tienes que venir a Villa Mayor. Ven a Villa Mayor, a la ermita. Ven a la ermita. Y... te quieres escapar. En un descapotable, pero no puedes. Te pegan un tiro en la cabeza. Y si quieres tener bigote, necesitas glóbulos blancos. Porque sin glóbulos blancos no hay bigote. El bigote que no barba de maricón. Me acuerdo de del cuerpo humano, por dentro me acuerdo. Y que hay unas cosas en la nariz que no dejan pasar la polución. Para que respires por la nariz y no solo por la boca. También, sí, esa mierda que está ahí en las venas, que cuando coges la tiña te dice: yo reacciono y combato el poder tiñoso. Y es como si entra un hombre de pueblo dentro de tu cuerpo con una mochila y empieza a esparcir serumen de golondrina. Cuando la golondrina te crea un nido en el garaje, ese nido, y entran y salen y no quieres dejar de mirar, y vas y abres el nido y hay mini golondrinas que en su pelo llevan hez. Y en el pelo de la golondrina hay caracoles que corren, porque los caracoles llevan también a lomos caballos. Solo no conozco a tu padre. ¿Y quién es tu padre? ¿Dónde está tu padre? Sácalo en una película, cabrón. Paco León, estaba de Paco León. Paco Tigre, ¿dónde está Paco Tigre? Paco, ¿cómo te llamo? Paco Serpiente, y Paco Tigre, y Paco Pardo, y Paco Leopardo, y Paco León no, Paco Cabrón. ¿Qué pasa con esas películas que vas de Armor y Corín? Pues no, pues no, de Armor y Corín solo puede ir yo, Moje, y lo balbuceo, y haz una película con mendigos, y con viejas, y con chinos que tienen la micropolla, y Paco León, me acuerdo que tienes una hermana, cabrón. Paco León, también sacas a tu madre en las películas, no puede ser. ¿Qué quieres? ¿Que toda la peña se forre? Llámame a mí, Vladimir. Paco... Vladimir León. Paco... Formol. Paco Mormón. Paco... Marmol. Paco Granito. Paco... Paco Roca Volcánica. Paco Caballete. Paco Maletín. Paco Destrozadora, Paco Pelota, Paco Pelota de béisbol, Paco Mochilón, Paco Madera de la de jugar al cricket, me cago en Kiko. La U por donde hay que pasar la pelota de cricket, pues es Paco León. Kiko, esa película que has hecho, Kiko, de comer maíz. ¿Sabes? Esa hierba, cuando tú tiras la pelota y la hierba se chafa, ahí hay un trozo que se parte, pues es Paco León. Hierba partida. Este tema va de que me fui un día. Me fui un día a ese planeta que han encontrado. Han encontrado y no nos dice cuál es. Y se llama. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Meto todo por aquí, meto cables. No lo conoce nadie, solo lo conozco yo. Y tengo... allí es donde guardo los trozos esos de antes. Los trozos de peña. Toda esa mierda la guardo allí. Y la bajo a la tierra. Para que se pudra ahí en un huerto. Donde están las cebollas. Allí bajo el morro, la mancha, el pegamento de Merkel, lo bajo todo allí. ¡Meridio! Y allí se pudre y se une. Se pudre y se une, se pudre y se une, se pudre y se une. Con Agrio. Y me vuelvo para allí, nadie lo conoce. Pues tengo caballos. ¿Suena a caballos? Pues allí tengo mil de caballos. Mezclo Donald Trump y Agrio. Y sale Obamio. Y tengo Cebollo. Y Pepinio. Y el
pepinio. Ojo con el pepinio holandesio. Muérdelo, lo mezclo con AG, con UA, con PG, con IA, con actinio. Espera, lo tengo, voy a cogerlo un segundo. Lo tengo, lo busco. Y lo he encontrado. Y la clave es el unnovio. Y el unnucuabio. Y el unnurexio. Y lo mezclo todo con patatas de campo. Y sale Francio. Y R-A, y L-A, y H-F, y T-A, y N-B, y Y-A, y S-R, y N-A. Y te digo la tabla periódica, pavo. Y la H, la clave, la H y el hidrógeno. Con nombre, con estructura atómica, con símbolo, con valencia. Con paso atómico, el paso atómico, la 1.00797. Tengo un animal, me voy a poner serio. Tengo un animal con cabeza de váter. Para niños, ese que es esponjoso. Y la boca negra, y te comes un bolí. Ese animal se llama... Y ahora te canto los lantánidos, pavo. Los lantánidos que no los conoces. C, P, R, N, M, P, M, S, M, U. Y G de gadolinio. No. Gadolinio, y T, B, y D, y H, O, y H, R, y R, y T, M, y B, y L, U, y todos los lantánidos. Metales alcalinos te puedo contar. Los mezclo con patata, con pimiento, con desbrozadoras. La desbrozadora y el rubidio, estroncio. Y azufre con fósforo. Azufre, fósforo y piel de cebolla. Y yo lo veo porque mezclo berilio con agua de acequia. Y titanio con tomates. Titanio y tomates y sale... ¡Oh! Hidrógeno. Sale de tomate y bario hidrógeno. Y Donald Trump está hecho de rubidio. De estroncio. De cobre está hecho Obama, de cobre y de cobalto. Y de rodio está hecho Zapatero, y de paladio, y de plata, y de cadmio. Y lo mezclas todo con argón, y sale cesio. Y César Augusto está hecho con cesio, con bario y con lantano. Y esto ya era prehistoria, y mezclo dinosaurios con tántalo. Digo wolframio, y el wolframio, y un pterodáctilo, y sale Donald Trump. Y con Reumann, osmio, mezclo el meitnerio, pavo. Y troicadedra, y litio, y berio, y magnesio, es troicadedra, y sodio, y calcio, es Vladimir Mogi. Y escandio, y circonio, Mr. Pig. Y niobio lo vio porque lo vi yo. Y molibdeno tengo yo a tope. Y lo mezclo con tornillos, molibdeno y tornillos. Y zinc, cobre, níquel, cobalto, hierro y magnesio es Donald Trump al revés. Y hablamos, me he quedado en Caballete de Mar. Caballete de Mar y te montas. Pero no creas que vas por el mar, no, ni de coña, vas por el núcleo, por lava, vas en el caballete de mar, de lava de mar, y te encuentras con la profundidad, ahí oscura la profundidad, y AKG, y una manilla, y un cierre de mochila, hay un cierre de mochila que te persigue. Te persigue un cierre de mochila. Eso es del Decathlon. Esos cierres de mochila de plástico, pues te persigue. Hay un cierre que te persigue. Y se va a romper, pero no, porque está bien hecho.
Te persigue, no es como esos que se rompen. No. Te persigue hasta el Ibón de Plan. Y en el Ibón de Plan buceas. Y buceas. Buceas porque hay. Matari. Hay Matari y Ride. Y los Eper. También hay los Eper y. Una trampa. Una trampa mortal. Que se llama. Que se llama Caballete de Mar. Y va de Ronald, pero lo modifico. Y ahora va de funcionarios. Funcionarios de mierda. Estáis ahí fumando tabaco en la puerta. Y os escaqueáis todo lo que podéis. Y dormís en la camilla del botiquín. Cabrones, que os conozco. Sé que os escaqueáis todo lo que podéis y queréis ser maestros y técnicos, pero sois todos maricas y queréis ser jefes de prensa, pues no podéis. Jefe de prensa soy yo, porque tengo el micrófono y vosotros no podéis, vosotros hacer paellas y a quejaros y cambiar una bombilla a 10. Y para cambiar un grifo, 20. Y el examen ese, que os den por el culo. Funcionarios teníamos que ser todos y cobrar 7.000 euros. Y luego nada. Y luego la baja. Y me cojo la baja y el paro. Y todo lo que sea sangrar al Estado. El paro, sangrar al Estado. Y cabrones, que os den por culo. Si me llamaréis otra vez el año que viene. Y yo haré lo mismo y diré... Pues me pillo la baja, ¿eh? Y me echo en la camilla. Y tú estás currando, pues te jodes. Que yo me escaqueo. Y 1.700. Y los reparto con nadie, ¿qué cojones? Y me los quedo todos. Y los iba a repartir con Donald Trump, pero no quiero. Y me voy a Tarragona, a un camping. Y ahí dejo 300. Y ahí era donde mataban a toda la peña. Y trenes, y el núcleo, me acuerdo del núcleo, todo acaba en núcleo. Mi dinero para el núcleo, yo curro para el núcleo, el jefe de toda la vida es el núcleo. Tenéis que hablarle al núcleo, el núcleo es mi dios, el núcleo, yo solo creo en el núcleo. El núcleo está lleno de cebolla, y de pimiento, y de cosas de huerto, y de... en el núcleo hay un trozo de camino y si hacen huecos, pues ahí echan cebolla, pues eso está en el núcleo. Y caracoles hay a tope, caracoles de fuego. Hay caracoles de fuego, todos los días los recojo, hago carreras. Los recojo, te lo juro, los recojo. Los recojo en mi trabajo, hay muchos caracoles alrededor de la mora. Los recojo y hago carreras. Y los pongo todos, los salvo de la desbrozadora. Donald. Y te llevas la desbrozadora. Sí, la mochila del campo. Te la llevas al huerto. Ahí no se limpia. La atas a un palo con escoba. Te limpias tu casa. Para recoger los trozos primero. Pasas desbrozadora, giras y pasas escoba. Y en el huerto. Vivo en el huerto. ¿O no? ¿Quién vive en el huerto? Los caracoles viven en el huerto y abuelos raros. Abuelos raros con mochilas de fitosanitarios. No limpies la mochila en la acequia. Y te persiguen moviendo la palanca. Está llena de productos fitosanitarios. Y luego echan desperdicios al camino para rellenar agujeros. Que yo los he visto. O trozos de piña. La cabeza de la cebolla. Todo el matojo al camino. Para rellenar el hueco. Y esto es real. Y yo lo he visto. Y plantan, no sé cómo se llaman, pero lo plantan para hacer folios. Y lo llevan a la papelera y hacen folios. Y ¡oh, cebolla! Folios reciclados, folios de piedra. De repente te encuentras en una cesta de mimbre.
¡Anda! ¡Una celda de mimbre! Y las tablas esas de Jehová las escribí yo. Y esta se la dedico a las abuelas que roban. Las abuelas que roban. Las abuelas que roban, las abuelas que roban, que roban, que roban, que roban, que roban, 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 roban. ¡Roban como cabronas las abuelas! Se las meten en las tetas y te roban y te dicen: no, yo no tengo nada. Pero sí lo tienes en las tetas, en los pezones, en las ingles. En las ingles te has metido billetes de 50, se me ha caído la cartera, lo robas. Dices que no, y viene tu hermano, tu padre, tu hijo. Vais de pueblo, pues que os jodan. Lo robas, la abuela lo roba. Las abuelas roban, 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 roban. Roban por aquí, roban por allí. Roban, 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 roban. Roban billetes de 50, roban billetes de 100, de 25, de 20 y de 30. Y te roban, y son de pueblo, y te roban todo. Te roban y te ponen robado. Te ponen un cartel de robado en la cabeza. Son abuelas robadoras, las abuelas robadoras que van en pañales y te roban. Llevan túnicas largas con pañales y te roban mochilas de dinero. Te roban. Sí, pasas con un tractor con un remolque de dinero y te lo roban. Que roban y te lo plantas, plantas monedas y te las roban. Monedas se las meten en la boca y te las roban. Y pasa un tractor con remolque lleno de dinero y lo roban. Se meten dentro y lo roban y no queda nada. Y cogen un cubo y lo llenan de dinero robado. Son abuelas que roban, las roban, lo roban todo. Y lo tiras al suelo y dices: no, mío no es, yo lo he encontrado. Pero es mentira, lo has robado. ¡Lo has robado! Y viene tu hijo, y viene tu hermano, y dices: oye, tu mujer me ha robado. ¡Pero no, me ha robado, cabrón! ¡Llama a la Guardia Civil! ¿Cómo voy a llamar a la Guardia Civil si le tocan una teta y el coño y le sacan lo robado? Y todo el pueblo se ríe de la abuela que roba. Y robando, robado. Roban lo robado. Te roban y se roban otra vez. Te han robado, pero ellas a mí sí mismas se roban. Y van al bar y te roban, y al banco y te roban. Y dicen: oye, yo he robado. Y robar es guay. Solo lo que nos roban son caracoles, porque los caracoles no saben lo que es. Solo saben de dinero. Hablábamos de que alguien caga en el mar y te llega a Tarragona. Llega a Tarragona, a la costa. Sí, hay un Tampax, pero también llega. Llega lo de la costa americana. Llega aquí. Toda la meada de Donald Trump. Sí, está en su mansión. Mea en la tarde y te llega a Tarragona. Y estás en el camping. Y estás en el camping con tus niños y te llega. Y te estás bañando con pis de Donald Trump. Aunque no lo creas. Y algo hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Retener trenes. Y el AVE, y el Talgo, y el de la litera, y ese que viaja por la noche. Y a un avión lo bajas a las vías, y lo retienes. Y de repente dices: deja pasar todo. Y arrasas el camping, arrasas la zona de Pipicán. Y ahora está cagando un alemán y lo arrasas. Están cagando en sus duchas, todo bien limpio. Y se han dejado un bote de gel. Y lo arrasas, el gel lo arrasas. ¿Para qué quieres gel? Eso, lo primero que cae, un bote de gel. Reventado, todo esparcido por el suelo. Gel por el suelo y la gente lo llora. ¿Y por qué lloras al gel? Porque no me puedo meter en la playa, hay pis de Donald Trump. Y empiezas a andar y te llevan por un bosque. Y es una cara de maricas que están todos desnudos, ahí semi bailando. Me ha acordado, y están bailando ahí desnudos, rastas, y hay anémonas, y hay. Te ahogas, y saltas de una montaña y te ahogas, y llevas un chicle en la boca, y lo tienes que tirar porque te ahogas, y te quitas las chanclas porque te ahogas, pero luego aparecen las chanclas, la clave.
¿Te das cuenta que llevas un bañador con goma que te aprieta? Y ahí no toca el pis de Donald Trump, pero vas y te lo quitas, porque es una playa nudista, gran error. Ahora te está tocando el pis en la cadera, donde antes no te tocaba. ¿Por qué? Porque llevabas un bañador. Era la única zona libre. Ahora te toca el pis de Donald en la cadera. En el hueso ese de la cadera que sale, que lo tocas. Si no estás gordo, pues ahí te toca el pis. Te toca el pis porque no estás gordo. Y dices, joder, ahora me tengo que duchar. Y resulta que el agua viene del mar. Y es también pis de Donald Trump y te lo metes en la boca. Pero de repente todo se da la vuelta y te vas y el mundo se da la vuelta y sale el núcleo y y el núcleo te habla y tú que estás ahí en el espacio te está hablando el núcleo de la Tierra y te dice: yo soy todo fuego y lo quemo. ¿Quieres que queme el pis de Donald Trump? Lo llevas en la cadera, lo puedo ver. Y el núcleo me habla. El núcleo. Este tema es el núcleo de la vida. Y fuego. Y está en el espacio. Y un ojo de buey. Y el núcleo te habla. Te está hablando al oído. Y te despiertas y dices: hola, núcleo, ¿qué tal ha ido? Y te vas por ahí de viaje con el núcleo. Y el núcleo quiere comprar en el Primar unas... un poco de tangas, quiere comprar tangas, fritangas y unos espetos. Se está haciendo unos espetos en el núcleo, él mismo se espeta. Y los trenes todavía están retenidos. Y dice el núcleo: ¿por qué no los sueltas ya? Y Donald Trump se ha cagado en el mar y te llega. Estás en Tarragona y te llega. Te está llegando. Te está llegando y tú no puedes hacer nada. Abres la boca, echas agua, pero es agua con Ed. Bailando en un pa. Bailando en un pub de pueblo. Sí, pub de pueblo. Eso, pub de pueblo. Llenos de drogadictos. Y abuelos borrachos. Y... pub de pueblo. Pub de pueblo y banquetas. Y banquetas. Y se ríe en el suelo. Y la más fea del pueblo te sirve. Y te pone un roncola. Y lleno de gente de pueblo, todos de pueblo. Donald, soy tu sucesor. Soy Mojik Trump. Y he venido para follarme tu oreja. ¿Donald? ¿Donald? ¡Donald! 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 ¡Voy a por ti, Donald! ¡Donald! 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 ¡Donaldio! ¡Donelo! ¡Donald! ¡Donel! ¡Donar! ¡Donul! ¡Flandul! Donald, Donaldio, 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 Don
¿Entiendes, Donald, lo que te digo, indio? Y este tema es low battery. Estoy de bajona. Y yo de bajona me como 1000 trippies. Y me meto por la nariz 1000 rayas, 1000 trippies, 1000 rayas, 1000 porros. Y bebo 1000 litros de vino. De ese de caja, de cartón. Aguacate pocho se llama este tema. Bien, 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 bien. Toda esa mierda que cogiste en el campo el otro día. Cestas de mimbre, cebolla en el huerto, un carro con pompona de butano, una desbrozadora con escoba, todo eso lo tienes que llevar al merca. Lo llevas al merca. Al merca Zaragoza y lo ponen en un toro, lo ponen en un toro. Barquillas gigantes, lo ponen ahí todo, la desbrozadora, luego le quitan, la ponen la etiqueta. Selección de cosas de huerto hacen en el Mercado Zaragoza. Y seleccionas cebollas, y seleccionas pimientos, y seleccionas anchoas. Y estás 2 días, y te llevas sandías. Si estás 2 días, te llevas sandías. 2 sandías, ni más ni menos. Y te vas a la parada del autobús y te cagas en todo y hablas con el africano y le dices, ¿por qué curras aquí? Esto es una mierda, cabrón. Hay que irse de aquí, hay que llamar a Donald Trump y decirle... Y sandías. Y la seleccionas, he dicho. En el merca seleccionas temas, seleccionas todo tipo de tema, verdulería, seleccionas puerros, seleccionas sandías, seleccionas jamón, no seleccionas, seleccionas puerro, he dicho, seleccionas papaya, seleccionas mango y seleccionas aguacate sobre todo, de esos que le gustan. A la Ana le gusta el aguacate, son 2 aguacates siempre, que estén blandos para comer en el día, nada de aguacates duros, si son duros te jodes y los devuelves, tienen que ser blandos, como los del Mercadona, los del Mercadona son blandos, demasiado blandos, casi podridos, pero son los que están buenos, unos que son así negros y los mezclas con cosas que hay en el Mercado Zaragoza, también hay pescado. Cabezas de pescado con aguacate, eso es lo mejor que hay. Y me acuerdo de Cooper, y de Kate, y de Cooper. Y el Kate te lo da tu abuela, y Cooper es maricón. Y me eyecto yo, no tú, yo, ni Cooper, ni el abuelo negro. Me eyecto yo, y estamos en el camping, y yo hago un árbol de sillas. ¿Te entiendes? Cooper no mola, Cooper está ahora mismo aquí chupándome el ano y lo tengo enterrado en el huerto, solo se ve la cabeza y me agacho y me chupa todo el ano, ¿entiendes? Cooper y el abuelo es el que mola, es el que pasa 3 años y ahora tiene 150. Y estoy en el césped y en el césped hay caracoles. Huelo la baba, la sigo y los agrupo para que no pasen por la mano del cortacésped. El cortacésped pilla caracoles y yo vomito en sus aspas. No dejes los caracoles para lo que puedas hacer hoy.
y los caracoles son entrañables. Alguien lo dijo. Entrañables porque chupo las antenas. Son caracolisiones 2. Y hago carreras. Todos pobrecillos ellos. Los pongo en línea y echo agua para que puedan avanzar, porque están en el asfalto y si no se secan. También les echo sal, pero luego se convierten en caracoles de esos africanos, que son como tu cabeza, unos caracoles venenosos que hablan y dicen ¡caracoles! ¡Somos caracoles! Y ya no echan baba, sino que echan trozos de Donald Trump. Cuando corren echan trozos de Donald Trump, cabezas, bocas. Y de repente hay uno que es negro y echa trozos de Obama. Y hay otro que es amarillo y echa trozos de Kim Jong-un. Y a la vez echa trozos de meteoritos. Ese es espacial, es un caracol espacial africano. Y echa trozos de planeta, ese planeta que nadie conoce, búscalo. Búscalo en el YouTube, te están engañando. Hay un planeta que no existe. Podemos ir todos allí a vivir. Troicafílicos allí. Solo troicafílicos y me acuerdo de un tema que hablé de un cráter en el que echaba todo el tema. Es un cráter que estaba en Storpec, pues lo llevo a ese planeta que nadie conoce. Allí había trozos de sudamericanos y de chilenos, me acuerdo. Y había una acequia una vez que no quiero acordarme, con molinos, y me lo contaron el otro día, y había uno por ahí que la sacó de puta. ¿Y por qué? Porque comía pollas de chino, de esas pequeñas que nadie las ve, pues de esas. Y de los pliegues también se metía, los pliegues, ese de la pierna de la ingle y ese de la tripa del riñón, pues se los metía pensando que eran penes japoneses. Estos son penes japoneses para toda la peña y son pequeños. Y hay alguno grande, pero es solo casualidad. Y te lo encuentras y es muy grande y tiene antenas de caracol. Y esos son solo para especialistas. Pero no me olvido de los pequeños. Los chinos, los penes de chino pequeños son caracoles, pero les han quitado la cáscara y yo voy y se la pongo. A miles de chinos que hay allí, todos esos que están afinados y en huertos y en campos y en edificios y en rascacielos, voy y les pongo cáscaras en sus micropenes. Son cáscaras de caracol y creo caracoles humanos, nunca mejor dicho. Son caracoles humanos de pene. De chino, de pene, de humano, de caracol, de cascaral. Y me acuerdo de que también uso crema de Merkel para pegar pene de chino y cáscara de caracol. Te quitas el triángulo de las Bermudas, que es de ese que te llega a 3/4. Del tobillo, de ese de los años 70-80. Pues son bañadores, de esos que para que no se te vea nada, ni la rodilla ni el tobillo. Es un bañador raro, con cuerdas, con hilos. Se te mete por... Me convierto en serpiente. Serpiente con cáscara, armadillo. Y de armadillo paso a iguanodón. Y de iguanodón me convierto en ese cabrón que echaba por la boca venenosa, que se llama Desierto de Komodo. Y convierto la arena en lagarto. Eleven, ¿cómo se dice? Dedos en inglés. Fear.
No tengo ni puta idea. Eso que lleva carne y una uña al final, pues 11, en un pie. Y venía la de la que se sentaba en el escritorio, que llevaba garrapatas por el cuello. En mi curro había uno que tenía 11 y se quitaba el zapato y veías ahí varios dedos. ¡No! Son 11 dedos en un pie. Varios dedos. 11 dedos era normal. 11, 11, 11, carne y uña. Y llena de mierda la uña. Esa había varios. Uña negra, pues 11 de esos. No eran 10. En el mismo pie, son varios. Son 10 en la mano y 10 en el pie. Y te llegabas hasta comértelos con la boca. No, eran 10. Y masticabas y moscabas. Eran 12. Y metías la lengua en cada pie. Imagínatelo. Tú metes la lengua entre la carne y la uña. Te cabe. Es real que te cabe. Yo creo que, hazme caso, te cabe. ¿Estás copiando? Pues mira mis 11 pies. Y me acuerdo de que te cabe. Nos echaban de clase. Porque tú te acercas ahí la lengua y te cabe. Y la pasas entre la uña y la carne. Y hay algo ahí negro que es el núcleo de la tierra. Eso negro es lava, era la clave. Y venía el conserje y le decía: mira, conserje, 11 dedos. ¿Tú cuántos tienes? 10, te jodes. La clave es 11.